Queridos hermanos y hermanas, una vez más con ustedes para continuar con la segunda parte de esta serie de videos que estamos haciendo sobre la Eucaristía. Y el título es El Evangelio y la Divina Voluntad. Tomad y comed, esto es mi cuerpo. Segunda parte. Como habíamos hablado ya en el anterior video, de la importancia que es comulgar en divina voluntad, para lo cual habíamos leído ese escrito del 17 de diciembre de 1914, donde el Señor hacía una afirmación de lo que es la Eucaristía y lo que puede ser una comunión espiritual hecha en divina voluntad. Entonces, voy a repetir ese párrafo para que tengamos las ideas claras de lo que el Señor nos está diciendo respecto a la Eucaristía. Dice el Señor, la hostia es material y hechura del todo humana. También tú tienes un cuerpo material y una voluntad humana. Y este tu cuerpo y esta tu voluntad humana, si la mantienes pura, recta, alejada de cualquier sombra de pecado, son los accidentes, los velos para poderme consagrar y vivir oculto en ti. Pero esto no basta, pues sería como en la hostia sin la consagración. Se necesita mi vida, y mi vida está compuesta de santidad, de amor, de sabiduría, de potencia, etc. Y el motor de todo es mi voluntad. Bien, entonces, un poquito para aclarar esta afirmación que hace el Señor, me permito simplemente hacer un pequeño comentario de lo que yo he entendido. Y espero que sea de vuestro agrado para que podamos ahondar este tema, que es muy importante, dado que ahora con esto de la pandemia ya es muy difícil tener acceso a la Eucaristía en forma presencial, físicamente. Las iglesias, muchas de ellas están cerradas, y las que están abiertas, la mayoría están exigiendo, como ya les di mi testimonio en el anterior video, de que están obligando a dar la comunión en la mano. Entonces, ¿qué es lo que yo he entendido de estas palabras de Jesús? Que la hostia está constituida de materia. En este caso es de harina de trigo, que es lo que se exige que sea el pan este que se hace en la hostia. Y entonces cuando estamos en gracia de Dios y vamos a comulgar, entonces al comulgar, Jesús, una vez que el sacerdote ha hecho la consagración del pan y del vino y ha repetido las palabras de la consagración que ya Jesús las pronunció en la última cena, y como esa consagración lo hizo el Señor como un acto único, es decir, que ese acto es para siempre. Lo que hace el sacerdote al repetir las palabras de la consagración está simplemente repitiendo las palabras de Jesús para que se realice esa consagración. Entonces, cuando el sacerdote hace y dice esas palabras de la consagración, entonces Jesús baja la hostia con su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Entonces nosotros al comulgar estamos recibiendo a un Jesús íntegro, completo. Pero esa materia hecha de harina de trigo, donde está Jesús, cuando se consumen las especias,
el Señor se va, porque Él está vivo, presente en esa hostia. Y entonces, si es que no encuentra el Señor un hijo suyo que al comulgar esté viviendo la divina voluntad, entonces Él, como repito, se va. Pero si está viviendo la divina voluntad, Él se queda. ¿Por qué? Porque ya Jesús encontró dónde prolongar su vida. Entonces, eso es lo que debe quedar claro. Y está hablando de que cuál es la vida divina. Son sus atributos divinos. ¿Y quién mueve esos atributos divinos? Es su voluntad. Entonces, la voluntad divina es el motor que mueve los atributos divinos, que ustedes ya me han oído decir que son muchos: la omnipotencia, la omnividencia, la omnipresencia, la justicia, la sabiduría, la caridad, la providencia, la misericordia, etcétera, etcétera. Entonces, si estamos también con nuestra voluntad humana, que es el motor de nuestros actos humanos, podemos también realizar una vida humana. Pero cuando nos fundimos nuestra voluntad humana con la voluntad humana divina de Jesús, y al fusionarnos, estamos en la capacidad de poder recibir esa vida divina en cada acto que hagamos de voluntad humana. Así lo he entendido en pocas o muchas palabras. Pero esto suena un poco muy teórico, podríamos decir, porque esto se requiere mucha fe, mucha fe. Si es que yo tengo una fe total, ¿y qué es la fe? Es el mismo Jesús. Yo creo que Jesús, lo que me ha dicho con sus palabras aquí textuales de lo que es la hostia material y lo que constituye una vida divina de Él, cuando vivimos el divino querer, Él está vivo y presente en nosotros, y si nosotros con Él hacemos actos humanos, esos actos se vuelven divinos. Y el mismo Jesús lo dice a Luisa: si yo estoy habitando, estoy presente en una hostia consagrada, pero vivo como preso, como encarcelado. ¿Cuántas veces le he dicho a Luisa: yo lo que quiero es que me saquen de la custodia de un sagrario donde estoy preso, porque yo encuentro en mis hijos mejores accidentes que los accidentes del pan hecho para la hostia, que es de harina de trigo? Porque la hostia no me dice nada. No tiene ojos, no tiene oídos, no tiene boca, no tiene pies, no tiene manos. En cambio, un hijo como nosotros tenemos, como seres humanos que somos, que Dios nos ha dado esta facultad de caminar, de ver, de oír. Entonces nosotros, si estamos unidos a Cristo en la Eucaristía, y no importa que se acaben las especies de la harina de trigo en los 10 o 12 minutos que dura su permanencia, yo continúo con Jesús y Él encuentra mejores accidentes en nuestros actos, por más pequeños que sean. Y Él se siente feliz porque ahora Él está libre y con nosotros puede caminar, trabajar, orar, dormir, comer. Todo lo que Él hacía hace 2021 años. Ese ha sido el proyecto de Dios con la Eucaristía y con la vida divina que podemos tenerlo en forma espiritual si no tenemos acceso a la comunión física. Como les he dicho, por algunas circunstancias, estás enfermo en la casa, no puedes ir a la misa, alguna ocupación urgente, un enfermo en la casa, o
como en este caso que les he dicho de la de las iglesias cerradas por esta pandemia. Bien, entonces vamos a darles un testimonio que ya les hablé una vez en otra ocasión que hicimos respecto a la visita que nos hiciera Sandro Gnocchi y el padre Pablo Martín hace muchos años. Y Sandro Gnocchi, un místico italiano, él nos explicó en forma ya real lo que pasa con lo que acabamos de hablar. ¿Cómo es que en un acto humano, si estás viviendo la divina voluntad, en cada acto Él se precipita en ese acto y se hace para nosotros una presencia real de Jesús? Entonces, él nos narraba precisamente de su experiencia como místico que era y instrumento de Dios. Él hablaba con Jesús, él le veía a Jesús. Entonces, él tuvo muchas experiencias, además de esta experiencia que tuvo con la doctrina de la divina voluntad dictada por Jesús a Luisa Picarreta, y que está narrado en este librito que se llama El grandioso proyecto del Padre. Nosotros hemos publicado 4 volúmenes de esta obra. Maravillosa, porque aquí en forma práctica y también muy espiritual y mística nos va explicando el Señor muchos misterios sobrenaturales que solamente viviéndolas como las vivió este místico podemos llegar a comprender esos misterios, en parte, digamos, no en su totalidad, pero que ahora nos hemos simplemente concentrados en esta experiencia que él tuvo con los escritos de Luisa Picarreta. Y aquí lo narra en este librito. Y fue que el Señor le respondió a una duda que tenía él. Era joven todavía, y había estudiado, lógicamente, en el Colegio Matemáticas. Cuando le hablaron de que Jesús, en sus clases de catecismo y formación cristiana, de que Jesús había dado su vida por nosotros los humanos. Entonces, él como estudió, repito, matemáticas, decía, ¿cómo? Si él es Dios de valor infinito, ¿cómo es posible que Él haya muerto por seres humanos que somos finitos? Entonces no puede ser que el infinito, que es el 8 acostado en matemáticas, sea igual a un número, que puede ser 1, 2, 3, 4, lo que sea. Puede ser la cantidad matemática de miles, millones, pero nunca se puede equiparar e igualar al signo del 8 acostado, que es el infinito. Entonces decía, ¿cómo es posible que un Dios de valor infinito haya dado su vida infinita por seres limitados como es el hombre, como somos nosotros? Entonces, él cuenta en el libro que hizo muchas averiguaciones a sacerdotes, a teólogos, obispos, y nadie le daba una respuesta apropiada. Entonces seguía con esas dudas de fe, decía, no es posible, porque Dios es sabio, no es tonto para que no haya calculado que el valor infinito es igual a un valor finito de los hombres. Entonces comenzó a averiguar, como digo, y alguien le dijo, mira, ¿quién te puede ayudar? Es el Padre Pío, porque él tiene unos dones sobrenaturales, anda y confiésate. Y en la confesión, además de confesar tus pecados, manifiéstale tu duda. A ver, ¿qué te puede decir el Padre Pío? Este místico Sandro vivía en Milán, Italia, y se fue con su carrito a San Giovanni Rotondo, donde residía el Padre Pío,
Y pues en ese entonces era de mucha fama el Padre Pío, con la celebración de esas misas que duraban 3 horas, 3 horas. Y realmente, pues, como se han de haber enterado, era una misa viva de la pasión de Cristo. Entonces dice que fue una vez a San Giovanni Rotondo, asistió a la misa una madrugada y después ya hizo la cola pues para confesarse, porque eran inmensas las colas para confesarse con el Padre Pío. También, como ustedes saben, cuando se confesaba una persona, sabía los pecados de esa persona y cuántas veces, cuando trataban de ocultar algún pecado, cómo les encaraba, y a veces tenía expresiones muy duras con estos penitentes que no eran honestos en su confesión, eran mentirosos. Muchas veces les expulsaba del confesionario. Entonces, cuando cuenta él que se acercó a la confesión y le confesó sus pecados, y ahí le manifestó esta inquietud, lo que les acabo de decir. Y el Padre Pío, con una sabiduría y una intuición maravillosa, y como él también sabía ya de la existencia de Luisa Picarreta y de que había seguidores de esa doctrina de la divina voluntad, entonces le dijo el Padre Pío: mira, esta duda que tienes de lo que me acabas de plantear, la puedes aclarar con un amigo de aquí de la comunidad franciscana, capuchinos, es con Federico Abrech, un alemán que había ido a San Giovanni Rotondo y después de su conversión decidió quedarse ahí en San Giovanni Rotondo y puso una pequeña librería. Y ahí pues se enteró en San Giovanni Rotondo de que había seguidores de estos escritos de Luisa Picarreta. Y él también consiguió y tuvo acceso de estos escritos. Y los meditaba. Entonces, cuando fue Sandro a esta librería, habló con Federico Abrech y le dijo que era mandado por el Padre Pío. Y le dijo: ¿cuál es tu problema? Entonces ahí le dijo lo mismo que acabo de mencionarles, de cómo es que un Dios de valor infinito como es Jesús haya dado su vida por seres de valor finito como somos nosotros. Entonces le dije: antes de responderte, vamos al sótano de esta librería. Y le llevó a un lugar muy especial que también yo tuve la suerte de estar ahí cuando me fui a San Giovanni Rotondo, porque en este sótano había un crucifijo impresionante, donde estaba un Jesús crucificado, pero con una expresión de dolor que partía el alma realmente. Entonces ahí se pusieron a orar, y luego este alemán le dijo: oyes, tú, para que puedas aclarar tu duda, te recomiendo una lectura y vas a encontrar la respuesta a tu pregunta. Entonces, en el libro narra de una aparición que tuvo Jesús con Luisa Picarreta. Me había contado que, y está en el escrito ese, de que Luisa Picarreta siempre se preparaba muy bien para recibirle a Jesús con oraciones, con jaculatorias. Decía, pues, humanamente hablando, es como una novia que se prepara a recibir al novio. Pero esta vez le contaba a Federico que cuando estaba ella orando, preparándose para la venida de Jesús, ese encuentro que tenía casi a diario,
De pronto apareció el Señor y no le dio tiempo a esa preparación. Y le dijo, Luisa, clavándole los ojos, dame tu voluntad que yo te doy la mía. Entonces, aquí les voy a leer este pasaje. Dice lo que le leyó Federico Abrech. En un cierto momento mi Jesús apareció de repente, está hablando Luis en este caso, en un cierto momento mi Jesús apareció de repente y sin darme siquiera tiempo a saludarlo me dijo, Luisa, ¿me das tu voluntad? Yo en cambio te doy la mía. Sorprendida por la visita inesperada y por lo que mi Jesús me pedía, le he dicho, pero Jesús, te has vuelto loco. Mira cómo serían esos diálogos coloquiales, de mucha confianza. Por eso se atreve a decirle, oyes, Jesús, te has vuelto loco. Tú pierdes. Claro, porque matemáticamente hablando, pues, ¿qué se puede comparar una voluntad humana con la voluntad divina infinita? Imposible. Entonces, en ese intercambio, como un negocio, pues, si me dan 1.000.000.000, yo le doy 1.000.000.000 de dólares, yo le doy un dólar, pues, es una pérdida para el que me da 1.000.000 de dólares, yo le doy uno, por eso sale perdiendo él, pero en cambio yo salgo ganando, imagínense en ese trueque. Tú pierdes, y Jesús me ha dicho, si tú me lo permites, yo seré a la vez actor y espectador, y acepto cada acto que yo haga en ti como si fuera hecho por ti. Repito, y Jesús me ha dicho, si tú me lo permites, yo seré a la vez actor y espectador y acepto cada acto que yo haga en ti como si fuera hecho por ti. Claro. Entonces, si en la divina voluntad, si él, yo me uno a él y si hago un acto en divina voluntad, los actos que yo haga, dice, acéptalos como hechos por mí, porque ya está unida la divina voluntad. Entonces se hace mi acto divino, porque ya Jesús está actuando en mi acto humano. Entonces dice que Sandro se quedó tan impactado por este mensaje de que él sea el actor y el espectador en cada acto que hagamos con él. Sí, porque nosotros humanamente, así ha sido nuestras devociones, de tener siempre al Señor en los cielos como espectador. Y por eso son nuestras oraciones que nos dirigimos a Dios en esa forma. No, ahora con esto, con esta revelación cortita, pero de mucha profundidad, no solamente quieres ser el espectador, sino el actor de tu oración, por ejemplo, de tu sueño, de tu trabajo, de tu caminar. Y eso, pues, se hace aquí en la tierra ya actos divinos con él. Entonces cuenta Sandro que salió tan feliz salió de San Giovanni Rotondo, de ese pueblito, y se dirigió a Milán en su carrito, pero dice, me contaba que era una alegría inmensa, inmensa, porque ya descubrió la respuesta a su problema de fe y de matemáticas. Entonces, cuando llega a su casa, donde Delfina, amiga mía también, Delfina su esposa, y le dice, Delfina, encontré la solución a mis dudas. Ahora sé lo que es realmente que Jesús, siendo infinito, dio su vida
por seres, sí, finitos, pero si viven la divina voluntad, se hacen de valor infinito. Ahora sí está la ecuación matemática ya solucionada. Y por eso estoy contento. Ahora podemos hacer actos divinos con Él, porque ahora Él va a ser no solamente el espectador, sino el actor de nuestros actos, Delfina. Entonces, bueno, cuando el poco tiempo de eso, Delfina, que era una santa, también se alegró, porque para ella también le aclaró muchas cosas. Y le dijo, bueno, Sandro, yo tengo que irme al hospital a mi turno. Ya hemos cenado y te dejo los trastes para que, por favor, me ayudes a lavarlos mientras voy al hospital y regreso. Entonces Sandro cuenta que dice, qué oportunidad ahora, voy a lavar los platos con Jesús para que sea no solamente el espectador, sino el actor en mí, en la lavada de los platos. Y entonces dice que ya preparó y dijo, Jesús, te invito a que vengas a lavar los platos conmigo. Hizo, dice, hizo una oración sencillita, pero con mucha fe, porque ya me reveló el Señor mismo a través de Luisa lo que Él es, si le hacemos las cosas con Él, se hace acto divino. Porque Él dijo, lo que yo haga en ti, aceptará como hecho por ti. Claro, lo que hace Jesús por la persona, ya es como si el mismo Jesús estuviera haciendo en dicha persona ese acto divino. Comenzó a lavar los platos, dice él. Y dice, comencé a sentir la presencia de Jesús. Porque además, él era vidente. Nosotros solamente es de pura fe cuando le invitamos a Jesús para que haga un acto en nosotros, un acto divino, si estamos viviendo en la divina voluntad, es por pura fe. Pero no constatamos cómo se estará pues él lavando los platos en mí, ni le veo, ni siento, porque sigo con mi acto humano. Pero en fe, estoy creyendo que Jesús está lavando conmigo. Y entonces dice él, me contaba que cuando estaba sintiendo ya la presencia de Jesús, el demonio, miren, el demonio siempre en las cosas divinas se mete. Se me aparece el demonio y comienza a decirme, oyes, ¿qué crees tú que Jesús sea un muñeco? Que le dices, ven y viene. Eso es un invento de esa loca de Luisa. Así lo dijo el demonio, un invento de esa loca. Pero como Sandro era muy entregado a Dios, porque le veía también, siguió con Jesús y Jesús le habló. Mientras seguía alabando, Jesús le habló, no hagas caso al príncipe de la mentira. Lo que le he dicho a Luisa, mi hija, es verdad. Sigue lavando conmigo. Y dice que el demonio huyó, porque ya sintió la presencia de Jesús en Sandro. Y cuando estamos con Jesús, el demonio tiene que largarse. Y entonces dice, sigue conmigo. Y siguió. Y no dudes, le dice, mira. Y le hace tener una visión a Sandro para que confirme de que lo que le dijo a Luisa es verdad. Que él se precipita en cada acto humano si vivimos la divina voluntad y le invitamos a Jesús que divinice ese acto con su voluntad humana divina. Y efectivamente, dice, me hace ver el Señor en una iglesia, en un altar, que el sacerdote estaba celebrando la misa y cuando llega la consagración y pronuncia el sacerdote las palabras, tomad
y comed, esto es mi cuerpo. Tomad y bebed, este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramado por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Y oh sorpresa, cuando acaba de pronunciar estas palabras el sacerdote, ve como vidente que era, que venía Jesús, venía y se adentraba en la hostia, se entraba en la hostia. Pero no solamente le ve a Jesús que se incorpora a la hostia, sino que también viene el Padre y el Espíritu Santo, o sea, la Santísima Trinidad, se meten en la hostia. Y no solamente la Santísima Trinidad, sino la Santísima Virgen María. Miren qué visión más grande, que a nosotros nos aclare inclusive la fe en creer de que está la Santísima Trinidad en la hostia con la Virgen María. Claro, si la Virgen María le dio su sangre para su humanidad, ¿quién más que ella puede decir, esta es mi sangre también, la sangre de ahí que el Señor está en ese momento de la consagración, formando ya su vida? Ella le dio esa sangre para su vida humana. Y entonces con esto les quiero decir que se confirma que lo que le ha dicho Jesús en los escritos de Luisa que hemos leído es verdad. Porque hay una constatación de un ser auténtico cristiano, auténtico instrumento de Dios, un místico grande que dio Italia y que vino al Ecuador a darnos estas enseñanzas. Por eso el padre Pablo tradujo este libro y recomendó. Aquí hay una introducción del padre Pablo sobre este libro. ¿Por qué? Porque él avaló todo lo que Jesús le manifestó sobre la doctrina de la divina voluntad, en esta parte concreta que estamos hablando, de que Él viene espiritualmente y te da una vida divina en cada acto. Y ahora sí puedes estar tú más gozoso, porque a veces no podrás ir a la Eucaristía por una serie de razones, como ya hemos mencionado. Estás enfermo, tienes algún problema de fuerza mayor, o no puedes ir a la misa porque están cerradas las misas. Cerradas, perdón, las iglesias. Están cerradas las iglesias y no tienes acceso. Entonces, pues, te quedas en tu casa haciendo las cosas normales de la vida, como la Virgen María. Ella también comulgó en la última cena, como narra Jesús a María Valtorta, después de que repartió a los 12 apóstoles, le fue a dar a la Virgen María que estaba en una habitación contigua al cenáculo. Pero en general, la Virgen María, ella con sus actos humanos pequeños, de lavar la ropa de San José, de Niño Jesús, cocinar los alimentos, barrer, qué sé yo, lo que hace una ama de casa. Y ella, la mayor parte de su vida pasó en su casa, en la casita de Nazaret, y como hacía estos actos divinos, pues, ¿quién es ella? Lo máximo que, después de Jesús, que hay en esta tierra y en la eternidad, nuestra Madre Santísima, que está sobre los ángeles, sobre todo bienaventurado, sobre todo santo. Entonces, como les decía en mi testimonio personal, que cuando fui este miércoles de esta semana, y ya terminantemente dijeron que no daban la comunión en la boca,
casi, casi con dedicatoria para mí, porque era el único que comulgaba en la boca. Los demás, los asistentes a esta misa, pues recibían en la mano. Según lo que después ya un padre que me confesé ahora, precisamente a otro sacerdote, no al sacerdote anterior que me explicaba de que por qué no dan la comunión en la boca. Este padre fantástico, con una visión clara de lo que es la Eucaristía, de lo que es el respeto a Dios, de lo que debe ser la adoración a Dios. Y él me dijo, yo primero le dije en la confesión, padre, le quiero agradecer, porque usted sí me daba la comunión en la boca. Pero ahora ya me han negado y me ha causado esto mucho dolor. Entonces me dijo, sí, lamentablemente a veces hay los obispos que ponen rígidas medidas por esto, este temor al contagio del COVID. Y yo tengo otra visión, dijo, yo tengo otra visión. ¿Qué problema es dar la comunión en la boca? Y lógicamente, porque yo le decía, pues, el peligro que encierra comulgar en la mano, ¿no? Que se está perdiendo todo el sentido de un Dios que viene a nosotros. Y ahora hay muchos abusos, las partículas que se caen, nuestras manos no son consagradas, etcétera, etcétera. Por ejemplo, eso de que algunos utilizan la hostia, cogen en la mano y después van a venderlo por miles de pesos colombianos que me han contado en Bogotá, cómo compran esos satánicos para hacer sus ritos satánicos con la hostia. Y en fin, entonces salí bastante confortado con lo que me dijo este padre. Sin embargo, como digo, si hubiera ya una negativa a darte en la boca, yo para mí no la recibo. No la recibo, porque yo creo que eso es un sacrilegio. Me pueden caer los teólogos, los sacerdotes liberales, no me importa. Pero esa es mi fe y no quiero ofenderle a mi Señor. Entonces prefiero no comulgar en la mano y hacer lo que hemos hablado, una comunión espiritual en divina voluntad. Y en fe estoy plenamente seguro que el Señor viene a mí, como vino a Sandro cuando lavaba los platos. Y así va a venir a ti en todos tus actos pequeñitos o grandes que hagas humanamente. Y vas a tener una satisfacción inmensa y le vas a dar contento a Jesús porque eres una hostia viva, con mejores accidentes que la harina. Y qué lindo que ahora sí Jesús pueda hablar en ti, pueda mirar en ti, pueda oír en ti, pueda escribir en ti, pueda manejar en ti todo. Entonces se siente gozoso y libre, no encarcelado, como está en los sagrarios. Entonces esto quería decirles, queridos hermanos, en este video, este testimonio que les puede ayudar para su crecimiento y amor a Cristo en los actos hechos en la divina voluntad. Ojo, pero con esto no quiero decir que hay que despreciar la Eucaristía. De ninguna manera, de ninguna manera. Yo precisamente voy a la Santa Misa a recibir la Eucaristía. ¿Para qué? Para en divina voluntad con Jesús, en esa Eucaristía y a nombre de todos los que están comulgando, dar la perfecta gloria a mi Dios, a mi Padre Dios, porque no le damos esa gloria universal cuando no hemos conocido estas verdades. Yo mismo, cuando no conocía, y la mayoría de nosotros comulgamos en forma muy humana, y a veces solamente por alcanzar un favor, o muchas veces distraído, y peor aún, en pecado mortal. Entonces, ahí, cuando comulgo, voy a darle la gloria perfecta, la adoración perfecta, no la adoración de palabras, yo te adoro, te bendigo y te agradezco, no,
voy a hacer un acto de adoración con sus obras divinas. ¿Y cuáles son sus obras divinas? Que están encerrados en el acto único de Dios. Las obras ad intra, la generación del Verbo, la procedencia del Espíritu Santo, y las obras ad extras, la creación, los tres fías, el fía de la creación, de la redención y de la santificación. Entonces, ahí con Jesús soy capaz de encerrar todo ese acto único y glorificarle al Padre Dios por todas sus obras. Imagínense, la obra de la Santísima Trinidad, la obra de la creación, que es algo maravillosa, dar a nombre de las plantas, de los animalitos, del sol, de la luna, las estrellas, del mar. A nombre, ellos no tienen un lenguaje como el nuestro, pero a nombre de ellos puedo dar esa gloria, ¿no? Y también por las criaturas humanas. Las criaturas humanas que están comulgando en ese rato, pero que no le dan la gloria perfecta. Entonces, a nombre de ellas estoy haciendo una glorificación de todos los que están comulgando en el mundo. Y también aprovecho para con Jesús hacer actos de reparación de tanta ofensa que se comete en la Eucaristía, los abusos, las profanaciones, la comunión en la mano. Para eso voy a la misa. Para eso voy a la misa. A comulgar. A comulgar. Porque lamentablemente algunas personas que se han enriquecido con esta doctrina, pero se han ido al extremo de creer que ya haciendo actos divinos, ya estamos comulgando a Jesús en nuestros actos. Y no hace falta ir ya a la Santa Misa ni recibir a Cristo en la Eucaristía. No, Señor. Más bien, como decir, es el inicio. Voy de mañana a la misa temprano para ya que Jesús esté en mí y con Él continuar mi vida. Se acaba la misa y sigue la misa continuada con Jesús vivo y presente en mí. Y comienzo con Él a hacer actos hasta cuando llega la noche y sigo con Él hasta en el sueño, para que Él siga siendo el actor y el espectador de todos mis actos, inclusive en el sueño. Eso es, mis queridos hermanos. Nuevamente, muchísimas gracias por vuestra atención y esperamos continuar con la tercera parte de esta serie de videos sobre la Eucaristía. Que Dios les bendiga y hasta pronto, si Dios lo quiere.